Buenos días, me llamo Manuel Benito, trabajo en la Universidad del País Vasco y tengo el placer de participar en este evento que se ha organizado por parte de la Fundación Telefónica en torno al encuentro de Educarred, planteándoles un tema de debate como es la formación del profesorado en la era digital. Este debate trata de estimular la reflexión, el pensamiento sobre cómo están cambiando las cosas alrededor de la escuela, alrededor de la sociedad en la que vivimos y cómo la escuela debe responder a ese reto, si es que debe responder de alguna manera. Hay tres cosas que parecen bastante claras. Una de ellas es, yo diría que dentro de la insatisfacción que genera en este momento la escuela o el sistema educativo, tres cosas sobre las cuales yo llamaría la atención y que dan pie a que podamos pensar en que es necesario un cambio. Una de ellas es el alto índice de fracaso y abandono escolar. Un tercio de los escolares españoles no terminan la enseñanza obligatoria. Es una proporción muy grande. Hay una proporción muy grande de fracaso escolar. Por otra parte, la escuela tiene una función compensatoria que no está ejerciendo. ¿Por qué? Pues porque hoy todavía las digamos, clases más desfavorecidas siguen teniendo dificultades para acceder a los recursos escolares. O dicho de otra manera, el rendimiento académico de los estudiantes se predice hoy día mejor por el nivel cultural y los estudios de los padres que por cualquier otro tipo de factor endógeno o propio de los estudiantes. Esto quiere decir que la función compensatoria de la escuela no está llegando a donde tiene que llegar. Y por otra parte, muchos estamos de acuerdo en que lo que se aprende dentro de la escuela, dentro de las aulas, no siempre es relevante, o más bien se aprenden cosas que no se necesitan para la vida real. Por estas tres razones, yo diría que estamos en una situación, como mínimo, como para pensar que hay que cambiar. Hay que cambiar, entre otras cosas, porque el mundo está cambiando, lo que tenemos alrededor, el contexto, el entorno está cambiando. Hablaríamos aquí de la globalización muy rápidamente, de cuáles son las circunstancias que efectivamente avalan que hay cambios en el mundo, ¿eh? Estaríamos entonces hablando de globalización, estaríamos hablando de todos los procesos de automatización que llevan consigo la implicación de tecnologías informáticas, el incremento del consumo y la producción de bienes de equipo, los cambios en las relaciones de producción, la atención prioritaria a nuevas áreas de base tecnológica, como es la biotecnología, la nanotecnología, etcétera. Todo el tema de la flexibilidad en el entorno laboral y la inestabilidad que eso supone muchas veces, ¿no? La emergencia de nuevos entornos productivos, como pueden ser el teletrabajo, etcétera. El propio crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación que ha permeabilizado, digamos, todo el entorno social y productivo también. La globalización de los medios de comunicación, de los medios de masa, el hecho de que cada vez estemos más volcados en la calidad. Queremos cosas de calidad y además las queremos inmediatamente, ¿eh? Es una forma de ver la vida quizás característica de estas situaciones que estamos viviendo. O la velocidad del cambio. En este momento las cosas suceden y cambian vertiginosamente y al mismo tiempo yo diría que hay muchos cambios a la vez. Es decir, no es como ocurría en siglos pasados en que los cambios iban uno detrás de otro. Aquí hay muchos cambios en paralelo, en todas las direcciones. Así que cambios vertiginosos, cambios en muchas direcciones. Todo ello adobado por una visión neoliberal. Pues todo esto que tenemos es lo que rodea hoy a la escuela. Probablemente, yo soy de los que piensa que la escuela tendrá que cambiar porque está cambiando el entorno social. Pero donde está el quid de la cuestión, yo diría que fundamentalmente es más bien en la formación del profesorado. Es decir, cómo hay que formar al profesorado para que pueda trabajar en entornos como estos que estamos describiendo. Entornos que son muy diferentes a los que teníamos hace años. Se ha agotado ya la idea de que tenemos una escuela del siglo XIX con estudiantes en el siglo XXI. Esa es una idea que transmite o remite a esta situación que estamos planteando. Tenemos una escuela obsoleta en cierto sentido, que tiene que adaptarse rápidamente a un entorno como el que acabo de describir. Sobre esto nos cabría plantearnos si la educación tiene que cambiar. Entonces, y esa es una pregunta que dejo aquí pendiente. Yo, por si acaso, les señalo que Brunner, ya en el año 2001, decía que las razones por las cuales la educación también debe cambiar es porque el conocimiento ha dejado de ser lento, escaso y estable.
El conocimiento en este momento es muy rápido, es amplísimo y además es muy inestable y se mueve con mucha rapidez. Por otra parte, las escuelas han perdido esa característica que tenían de ser canal único para transmitir conocimiento. Hay otros canales en este momento, como son los medios multimedia, las redes electrónicas de comunicación, etcétera, etcétera. Y la escuela, por otra parte, tendría que volcarse más en formar personas, no con la mentalidad de trabajo de la revolución industrial, sino personas que trabajen en la sociedad de la información. Y eso exige pues, nuevas competencias, nuevas cualidades, nuevas habilidades que quizás en este momento pues, no se están desarrollando suficientemente. Así que una de las preguntas es si la educación debería cambiar. Aquí hay argumentos dados por Brunner que pueden ser interesantes como motivo para la reflexión y para el debate. Si pensamos que la escuela debe cambiar, uno de los aspectos a considerar sería el papel del profesorado. Se ha dicho repetidamente que un profesor que transmite información no es interesante en estos momentos, y es así. En este momento el foco habría que cambiarlo no tanto a la enseñanza que realiza el profesor como al aprendizaje que realiza el estudiante. Centrarse en eso y dejar que el profesor actúe como un guía o como un asesor que potencia el aprendizaje de los estudiantes y el autoaprendizaje. Esto es muy importante porque los estudiantes al final aprenderán una serie de competencias con las cuales van a salir al entorno social y al entorno profesional y necesitan competencias básicas, necesitan poder desarrollarse en un mundo que va a cambiar muy rápidamente, donde lo que hoy existe dentro de 15 años o 10 años será obsoleto y donde lo que hay dentro de 15 o 20 años ni siquiera lo atisbamos en este momento. Así que necesitamos competencias para poder trabajar en unos entornos muy cambiantes, muy flexibles. El autoaprendizaje es una de ellas, es decir, necesitamos que las personas aprendan por sí mismas de manera independiente a adaptarse a las distintas situaciones que se les va planteando. Tendría que ser una persona motivadora, que facilitara recursos, tendría que ser una persona que pudiera diseñar entornos de aprendizaje mediados por la tecnología o gestionar bien los contenidos digitales que en este momento hay. Tendría que ser capaz de evaluar los procesos que se ponen en marcha ahí, en una situación de aprendizaje dentro de la escuela. Y básicamente yo diría que estas son las características principales que se le pediría al profesor. Pero, ¿cómo conseguimos eso? Eso no va a ser posible si no trabajamos sobre la formación del profesorado. El cambio va a llegar a la escuela porque lo impone la sociedad, pero el cambio tiene que llegar a las facultades y a las escuelas de formación de profesorado. Y ahí yo lo que veo es unos modelos más bien obsoletos, donde, por ejemplo, los planes de estudio que tenemos en este momento, derivados de la última reforma proveniente de Bolonia, hablan de la tecnología como una materia a estudiar. De hecho, hay una asignatura, normalmente, en los planes de estudio, que es la tecnología y la educación, por ejemplo, o uso didáctico de la tecnología. Pero esa es una visión errónea desde mi punto de vista. Yo creo que la tecnología tendría que estar presente de modo transversal en toda la formación del profesorado. Es decir, no podemos seguir formando profesores explicándoles cómo se trabaja, cómo se hace el trabajo cooperativo, por poner un ejemplo, y no trabajando cooperativamente con ellos. Como por la misma razón no podemos seguir formando profesores explicándoles cómo funciona la tecnología y no trabajando con la tecnología. Esto es lo que quiero decir. Es decir, la tecnología, la mentalidad, la visión que tenemos de ese nuevo espacio, de ese nuevo entorno que llamamos de la era digital, que no es más que el tiempo que nos está tocando vivir y que nos tocará vivir en los próximos años, tendría que estar presente de una manera transversal, vivirse dentro de las aulas en las cuales se forma el profesorado. Convendría entonces pensar entonces, y eso es una pregunta que yo les dejo aquí, ¿cuáles son las destrezas y habilidades para trabajar en ese escenario? ¿Qué les parece? ¿O qué recursos se necesitarían para formar a ese profesorado? ¿O qué influencia tiene la formación en el desarrollo profesional posterior? También hay una cuestión que es importante, son los obstáculos, las barreras que se oponen o dificultan la formación en ese nuevo escenario. Y también otra cuestión es qué modelos podrían utilizarse, qué modelos podríamos utilizar. Yo voy a dejar un poco aquí estas cuestiones abiertas para que las podamos debatir en los próximos días y únicamente planteo algunas opciones que se me ocurren que podrían ser interesantes
a la hora de enfocar la formación inicial del profesorado. Por ejemplo, se podrían realizar proyectos de trabajo en los centros escolares, donde participen estudiantes, profesores, futuros profesores y profesores de dichos centros. Eso les permitiría ver muy bien la realidad. Yo creo que uno de los fallos que tiene actualmente el sistema de formación del profesorado es precisamente no hacer una formación práctica. Pues esto que digo, llevar a los estudiantes a los centros educativos, a las escuelas y hacerles participar en proyectos con el profesorado de esas escuelas, permite abordar este problema de la formación práctica, así como las tutorizaciones, por ejemplo, entre que podrían hacer los futuros profesores de estudiantes de primaria y secundaria, o incorporar profesorado que ya sabemos que realiza buenas prácticas de formación a las facultades de formación, o generar redes de expertos entre el profesorado en ejercicio y otros profesores, redes de expertos a los cuales se les pueda consultar. Son ideas que pueden servir para mejorar la formación del profesorado. Una cosa que a mí me parece muy importante es el tema del portfolio. Yo creo que los estudiantes de formación del profesorado deberían llevar un portfolio desde el principio de su formación, donde vayan recogiendo todas y llevarlo de una manera organizada y estructurada, donde vayan recogiendo todo aquello que va siendo parte importante de su formación, el desarrollar los entornos personales de aprendizaje, lo que se llaman los PLEs de los estudiantes, el generar redes entre estudiantes, redes de estudiantes con profesores. Todas esas son ideas que pueden servir para mejorar la formación inicial del profesorado. Yo les voy a dejar aquí un gráfico en la presentación, verán luego después un gráfico sobre cómo se puede organizar esa formación. Es un gráfico que proviene de la UNESCO del año 2004 y cómo se puede entonces aproximarse a la formación inicial del profesorado. Hay muchas otras vías, pero este podría ser una interesante y me gustaría que pudiéramos discutir sobre este gráfico en los próximos días. En ese sentido, yo diría que sería interesante quizás el plantearnos qué tipo de cuestiones podrían afectar a esa formación del profesorado. Y yo les avanzo unas cuantas líneas que también me gustaría discutir con ustedes. Están los aspectos pedagógicos, los aspectos éticos de la profesión, los aspectos sociales, los aspectos técnicos, los aspectos de gestión administrativa, están, en fin, todas estas cuestiones tienen que ver con la formación del profesorado y en cada uno de esos ámbitos que he citado tendríamos que poder decir qué hay dentro de eso. Yo, por poner algún ejemplo sencillo y por profundizar algo más en esto que estoy diciendo, dentro de lo que es el área pedagógica, por ejemplo, yo diría que una de las cuestiones que tiene que saber el profesorado es, y al que hay que formar, por tanto, es que tenga clara qué tipo de implicaciones tiene el utilizar una tecnología, determinada tecnología de la información y de la comunicación. Que tenga claro eso, qué tipo de implicaciones tiene. Por otra parte, el poder planear y diseñar aprendizajes o ambientes de aprendizaje con tecnología, el poder utilizar tecnologías en la preparación de material didáctico para apoyo de sus prácticas en clase, el implementar experiencias de aprendizaje utilizando TICs, el poder evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos a sus clases, el analizar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnologías, en fin, son ideas que tienen que ver con los aspectos pedagógicos. Habría otros, como he dicho antes, los aspectos éticos, decíamos, los aspectos sociales, los técnicos, los aspectos relativos a la gestión, a la administración dentro del centro, al desarrollo profesional. Se los voy a dejar ahí para que los podamos discutir, para que los podamos concretar en los próximos días en el debate que vamos a tener. Por mi parte, lo dejo de momento ahí. En la presentación que les dejo hay algunas cosas más y sobre ellas podemos también hablar en los próximos días. Muchas gracias por su atención. Les espero en este canal de EducaRed para poder seguir debatiendo y reflexionando y pensando sobre estas y otras cuestiones que tienen que ver con la formación del profesor de la de digital. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Manuel Benito.
trabajo en la Universidad del País Vasco y tengo el placer de participar en este evento que se ha organizado por parte de la Fundación Telefónica en torno al encuentro de EducaRed, planteándoles un tema de debate como es la formación del profesorado en la era digital. Este debate trata de estimular la reflexión, el pensamiento sobre cómo están cambiando las cosas alrededor de la escuela, alrededor de la sociedad en la que vivimos y cómo la escuela debe responder a ese reto, si es que debe responder de alguna manera. Hay tres cosas que parecen bastante claras. Una de ellas es, yo diría que dentro de la insatisfacción que genera en este momento la escuela o el sistema educativo, tres cosas que, sobre las cuales yo llamaría la atención y que dan pie a que podamos pensar en que es necesario un cambio. Una de ellas es el alto índice de fracaso y abandono escolar. Un tercio de los escolares españoles no terminan la enseñanza obligatoria. Es una proporción muy grande. Hay una proporción muy grande de fracaso escolar. Por otra parte, la escuela tiene una función compensatoria que no está ejerciendo. ¿Por qué? Pues porque hoy todavía las digamos clases más desfavorecidas siguen teniendo dificultades para acceder a los recursos escolares. O dicho de otra